¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más. Aquí tenemos esta tolva de la marca Ather Genesis y junto con ella pues también tenemos esta otra. Estaremos haciendo una pequeña revisión y a la vez una comparación, ya que como podrán ver pues son muy similares, así que pues comenzaremos por sacarlas de su empaque. Dentro lo que tenemos es el modelo bien protegido y además de eso tenemos algo de papelera. Así como también pues acá en la caja se quedó esta, pero no la estaremos revisando. Aquí también tenemos esta pequeña bolsita, la cual contiene algunas tapas de baleros extra. De igual manera estaré sacando también esta otra de su empaque y la estaré colocando al lado de la otra para poder ver las diferencias que estaremos encontrando en este par de tolvas. Aquí solamente voy a retirar este plástico protector y de esta manera es como tenemos ambas tolvas, en donde pues lo más llamativo es el color de la pintura. Podemos ver aquí de forma rápida cómo es como tenemos esa pequeña diferencia. Ya solamente la sacaremos por completo de su empaque y comenzaremos por revisar la parte superior. Aquí ya tenemos ambos modelos fuera del empaque y estaremos revisando las diferencias que encontraremos en esta parte superior, en donde la primera y la más llamativa que ya habíamos mencionado es en el tono de pintura. Aquí es donde podemos ver cómo este color viene un poco más oscuro a diferencia de este otro. También estaremos encontrando una diferencia de color en esta agarradera, en donde pues esta la tenemos en color rojo mientras que esta otra es de color amarillo. Otra diferencia que también pude encontrar y es de igual manera en cuanto a la tonalidad de pintura, la estaremos encontrando en esta parte de aquí de los pasillos de fotocorte. En esta podemos ver cómo tiene una tonalidad diferente, viene como si tuviera algún tipo de barniz o pintura, y aquí es donde podemos ver un poco más de cerca y comparando cómo es como tenemos los colores en ambas. La diferencia que tenemos en estos pasillos es que en esta tenemos aplicada una capa base para aplicar el temperizado, mientras que en esta otra pues tendríamos que aplicarlo nosotros mismos. Por esa razón es por la que estaremos encontrando esta etiqueta de Prime for Grime, o en pocas palabras, lista para ensuciarse. Otro detalle que también encontré en una de estas tolvas es que en esta de aquí salió suelto el pasillo de fotocorte, así como también la tapa que tenemos aquí. Así que más adelante en este video les estaré mostrando cómo hice la reparación de esta misma. Ahora sí ya podemos revisar las diferencias que estaremos encontrando en esta parte de aquí de los paneles, en donde aunque son pocas las diferencias, aún así estaremos encontrando algunas muy sutiles. Y la más llamativa o la que más podemos ver a simple vista es la que tenemos con la tonalidad de ambas tolvas. En esta de aquí arriba lo que tenemos es una tonalidad de pintura un poco más oscura, mientras que en esta otra podremos ver que el color viene un poco más desgastado. Y otra de las diferencias la estaremos encontrando en la parte del esquema, en donde en la primera que tenemos aquí podemos ver cómo viene en esquema AGPX, mientras que en la que tenemos aquí abajo ya viene parchada a DJTX. Abajo del esquema lo que podemos ver es el número del vagón, y abajo de este estaremos encontrando estas pequeñas etiquetas, en donde lo que tenemos en ambas es la capacidad de carga. Ambos modelos tienen el mismo detalle, al igual que esta otra etiqueta, en donde viene también igual. Incluso en la posición de donde vienen colocadas todas estas pequeñas etiquetas, podremos ver cómo las de advertencia, así como también las que tenemos aquí en esta otra parte, vienen colocadas a la misma altura en ambos modelos. En estas de aquí también podremos ver cómo las tenemos exactamente igual, y donde pensé que estaría encontrando una pequeña diferencia es en esta pequeña placa de aquí, pero por lo que veo pues solamente cambiaron de esquema y jamás fueron modificadas o reconstruidas. Ambas tolvas cuentan con esta pequeña etiqueta del fabricante que es Trinity, y lo que sí tenemos de diferencia es en esta parte de aquí con los reflejantes. En una de las tolvas podemos ver cómo tenemos los reflejantes, mientras que en la otra pues no tenemos nada de esto. Otra etiqueta que tampoco encontré la tenemos con esta parte de aquí, en donde podemos ver esta pequeña etiqueta aquí abajo, mientras que en la otra tolva pues no cuenta con este detalle.
Y también encontré una diferencia en la tonalidad en lo que es esta parte de aquí de los trucks, donde aquí tenemos que son en color negro, mientras que en la otra Tollbad lo que tenemos es un color como de tono gris o algo parecido. A mí en lo personal pues no me gustó este tono, pero pues ya será algo que estaremos acomodando con un temperizado. Aquí tenemos la parte de los costados y comenzaremos por revisar detalles de tampografía, comenzando con el que tenemos en esta parte de aquí, en donde ambas etiquetas pues podemos ver cómo son exactamente iguales. También tenemos el detalle del esquema en esta, en donde podremos ver la variación conforme a esta otra, en donde pues ya habíamos mencionado que viene parchada. Ambas tolvas cuentan también con una pequeña etiqueta que estaremos encontrando en esta parte de aquí. En lo personal me ha gustado siempre ver estas etiquetas dentro de esta zona y pues en este caso en ambas tenemos esa misma etiqueta. En la parte de piezas aplicadas por separado estaremos encontrando las que no pueden faltar, comenzando con lo que son estas barras desacopladoras. En este caso y para este par de modelos tenemos que son plásticas, también tenemos mangueras de aire y pues ahora son de goma. Esto es algo bueno ya que las hace más flexibles a diferencia de las que anteriormente estaban realizadas en plástico y eran mucho más frágiles. Otras partes aplicadas por separado las estaremos encontrando en esta área de aquí, donde lo que tenemos es el cilindro o depósito de aire, tenemos la válvula triple y también estaremos encontrando varias tuberías, las cuales vienen realizadas en metal. Así como también el detalle que tenemos en esta parte de aquí con las plataformas de fotocorte, mismas que pues de igual manera vienen realizadas en metal. Para estos modelos lo que tenemos son acopladores McHenry, los cuales son realizados en plástico y yo en lo personal se los cambiaría por algunos Kady. También esta parte de aquí de la caja del acoplador creo que es algo que podrían mejorar más adelante, dejarla un poco más detallada por lo menos en la parte frontal y que no se vea solamente un rectángulo con el acoplador. En la parte de arriba estaremos encontrando estas agarraderas que ya habíamos mostrado previamente, las cuales pues vienen realizadas en metal, pero lo que me sorprende es que algunas de las piezas las hayan cambiado de material, como por ejemplo esta parte que tenemos aquí, anteriormente la realizaban en metal y ahora es de plástico, al igual que también el detalle que tenemos aquí en los escalones, anteriormente estos eran metálicos y aplicados por separado, ahora los cambiaron a plástico y vienen moldeados en una sola pieza, supongo que es para abaratar los costos y pues en lo personal creo que no se mira tan mal el detalle. Pasando por este otro lado estaremos encontrando prácticamente los mismos detalles, comenzando con las etiquetas que tenemos en la parte de aquí arriba, vienen acomodadas en la misma posición en ambos modelos, no estaremos encontrando diferencias en estas etiquetas, las cuales también tenemos en esta parte de aquí abajo y estaremos encontrando en ambos modelos. Si nos vamos a lo que son partes aplicadas por separado, de igual manera estaremos encontrando el detalle que tenemos con esta agarradera, en ambos las tenemos, solamente que en una, pues como lo habíamos mencionado, está en color amarillo y en el otra la tenemos en color rojo. En lo personal creo que me gusta más esta que está pintada en color amarillo, pero eso ya dependerá también de cada quien. Y ya si pasamos un poco más abajo estaremos encontrando también un pequeño detalle o diferencia en esta parte de aquí, en donde como verán pues no tenemos la etiqueta o calcomanía que habíamos revisado previamente. Y algo que no mencioné del otro lado, pero también lo estaremos encontrando en la parte de aquí, son estos pequeños reflejantes o etiquetas, las cuales como verán, pues las tenemos en ambas tolvas. De los detalles que no estaremos encontrando por este lado es la rueda de freno con su cadena, así como también el depósito de aire y la válvula triple. Tenemos también este detalle, el cual pues es de acuerdo al diseño de cómo vienen construidas estas tolvas y pues es básicamente lo que estaremos encontrando por esta parte de los costados. Aquí tenemos las dos tolvas colocadas sobre la vía y estaremos revisando algunos detalles o diferencias, comenzando con la que tenemos en esta parte de aquí con los trucks. A pesar de que en ambas tolvas estaremos viendo el mismo diseño o modelo de trucks, también lo que podemos ver es como en esta otra tenemos que el color es diferente, es un poco más claro y aquí podemos comparar ambos colores en esta parte de los trucks.
También lo que tenemos es un detalle ya clásico de la marca Aten Genesis, el cual estaremos encontrando en esta parte de aquí de las tapas de los rodamientos, mismas que en ambos modelos tenemos y giran mientras el modelo se mueve o avanza. Eso lo podemos ver aquí también, cómo es como se mira el detalle de estas tapas, el cual pues me parece un excelente detalle para estos modelos. Lo que no me gustó es la parte del control de calidad, en donde como pudimos ver, pues una de estas tolvas salió con un pequeño detalle, el cual pasaremos a revisarlo y ver cómo lo podemos reparar. Lo primero es identificar en dónde es donde tenemos ese pequeño detalle o problema para poderlo reparar de la mejor manera. Y pues aquí es donde podremos ver cómo ese detalle lo tenemos en esta parte de aquí. Tenemos que estas escotillas vienen sueltas, no tienen pegamento, así que pues lo ideal sería pegarlas. Acá también en esta parte de aquí, en lo que son los pasillos de fotocorte, algunos de ellos están sueltos. Eso es bastante sencillo y solamente tendríamos que levantar un poco, colocar el pegamento y volver a poner otra vez en su posición. Pero lo primero es retirar la parte de las escotillas. Aquí es donde pues estaré levantando un poco esta parte para tratar de que se vaya a despegar por completo y de esta manera poder retirar el pegamento existente, ya que hay algunas partes en las que no puedo bajar por completo ese detalle de la escotilla. Le estaré dando también por este otro lado, ya que de la otra parte parece que está bastante pegado. Y en caso de que también por este otro lado esté igual de pegado, pues pasaré a lo que es el plan B, en donde trataré de retirar ese pegamento excedente de otra manera en la cual pues no tenga que retirar por completo esta parte de las escotillas. Creo que lo revisaré un poco fuera de cámaras para ver cuál es el detalle con esta parte, ya que en esta área de aquí es donde me está causando un poco de problema, la tapa no baja por completo y por lo tanto pues queda un poco levantado en todas las áreas que tenemos arriba. Así que pues lo voy a revisar un poco fuera de cámara para ver cuál es el detalle que tengo aquí. Después de algunos minutos de haberla revisado y con un poco más de luz o de acercamiento, lo que estuve notando fue que en esta parte es donde alguno de los travesaños que vemos aquí está completamente quebrado. Aquí si lo podemos dar un poco de acercamiento, se mira como esa parte es la que está quebrada y no me deja bajar por completo esta parte de la tapa. Quiero pensar que también incluso un poco más atrás alguna de estas piezas está quebrada, así que intentaré colocar un poco de pegamento en esta área y de esta manera ver si puedo hacer que baje por completo esta tapa. Al final lo que tuve que hacer fue despegar toda esta parte superior, ya que no pude despegar lo que es la parte de aquí de las escotillas. Y pues ahora lo que estaré haciendo, ya que lo tengo completamente desmontada, será reparar el detalle que tengo en esta zona de aquí, en donde vemos que está un poco levantada. Ya si lo pasamos a ver por la parte de abajo, es donde estaremos revisando cómo estas zonas son las que tiene quebradas. Incluso la que tenemos en la parte de aquí en medio, podemos ver como en la parte de la orilla es donde está quebrada. No está a lo mejor como las otras, que es en la parte de la mitad, pero aún así está quebrada. Esta de aquí también podemos ver cómo está quebrada y al parecer utilizaron algún tipo de solvente o algo para despegar toda la escotilla. Supongo que para reparar el daño, pero no pudieron y así la dejaron. También en esta de aquí fue la que yo ya estuve reparando y como verán pues ya cierra por completo en la parte superior, ya no queda levantada en esta zona y solamente tendríamos que pegar en lo que es la parte de abajo. Así que en estas partes de aquí, al igual que también en esta otra zona, es donde voy a revisar que no tenga nada de pegamento. Después de haber retirado el pegamento que se había aplicado previamente, ahora sí estuve pegando algunas zonas, como por ejemplo esta que tengo aquí. Yo ya estuve aplicando un poco de cianoacrilato en estas zonas y de hecho pues ya lo tengo listo en toda esa parte. Y en esta otra de aquí es donde coloqué el pedazo que tenía suelto. En la que tenemos también aquí enseguida es donde todavía no aplico el pegamento, así que les estaré mostrando cómo es como trabajé esta parte. Lo primero es tomar una aguja como esta, en la cual estaré tomando una pequeña cantidad de pegamento y de esta manera es como lo aplico.
Ahora ya solamente queda aplicar el pegamento en la parte de las tapas o las escotillas, así que aquí es donde estoy haciendo un poco de presión para que entren por completo esas tapas y después estaré colocando una pequeña cantidad del mismo pegamento. De igual manera estaré utilizando la aguja o el alfiler con el que estaré aplicando este pegamento. Basta con aplicar una pequeña cantidad, pero a lo largo de toda esta parte de aquí, y en caso de ser necesario, pues también puedes aplicar un poco de presión en esta zona para que de esta manera te asegures de que tenga una buena unión. También puedes aplicar una pequeña capa extra de pegamento, pero esto siempre y cuando dejes primero secar la anterior. De esta manera es como estaría quedando la tapa, en donde pues solamente queremos asegurarnos de que quede completamente cerrada y ya solamente será volverla a colocar una vez más en la tolva. Esto es lo que tenemos para la revisión de este par de tolvas de la marca Ather Genesis, en donde una de ellas pues salió con el defecto en la parte superior, defecto que pues también estuvimos reparando, y de esta manera es como estuvo quedando. Creo que pues quedó bastante bien, estuvimos reparando todo ese detalle, en donde ahora pues ya no tenemos el problema de que esté levantada esa parte de las escotillas o de los pasillos de fotocorte. En cuanto a la parte del costo, estaremos encontrando estos modelos con un precio de lista de $59.99. Y también está el paquete de 3 piezas, el cual tiene un precio de lista de $149.99. Hasta aquí estaría llegando nuestro video. Si acaso te gustó, no te olvides de dejarnos un like, y si aún no estás suscrito, recuerda que es gratis. Esta vez le vamos a mandar un saludo a Sergio Arroyo Guerrero, y pues ya se lo saben. Saludos y hasta la próxima.